Vinimos hasta Villa del Rosario, a la cancha de La Palmita, donde vamos a conocer la historia de Marlon Albiares, un tachirense que entrena aquí en Villa del Rosario y que juega con este equipo desde hace 5 años. Es importante conocer esta historia porque Marlon no dejó de venir a un entrenamiento porque tenía que cruzar las trochas. Él es Marlon, un chico de 14 años de San Antonio del Táchira, que desde niño persigue el sueño de ser jugador profesional de fútbol. Tuvo la oportunidad de que los cazatalentos del Club Atlético Banfield lo vieran entre un grupo de jóvenes de Norte de Santander que se presentaron a un proceso de selección del cual solo 8 fueron escogidos para ir a Argentina el mes de octubre a la última fase de selección durante 15 días. Sus padres han venido labrando el camino para conseguir el sueño de Marlon y hoy necesitan el apoyo de todos aquellos tachirenses de buen corazón para que puedan lograrlo. La prueba fue en Villa del Rosario, donde vinieron los captadores de talento de este club y quedó seleccionado entre 8 jóvenes aquí del Norte de Santander, siendo él el único venezolano que va a este último filtro donde bueno, tendrá que dar el todo para poder quedar en estas canteras y así llevar en alto lo que es el municipio Bolívar, San Antonio del Táchira y sobre todo Venezuela. ¿Tienen ya conocimiento de cuáles son los costos que ustedes tienen que manejar para poder llegar hasta allá? ¿Cómo van a ser? El Club Atlético Banfield lo único que nos está solicitando es el pago de los boletos aéreos, en este caso del atleta y del representante en nuestro caso, porque tiene que viajar con el representante porque es menor de edad y Marlon es venezolano y se tiene que salir por Colombia y no puede él viajar con un representante que no sea su padre o su madre. ¿Qué pasa después de esos 15 días si Marlon queda clasificado? Bueno, en este caso pues él pasaría a ser de las filas del Club Atlético Banfield. Ya se firmaría algo legal donde él queda en el club y bueno, ahí será ya su fase y su preparación como futbolista ya en un club profesional. Tendríamos que quedarnos en Argentina, claro. Esa es la meta. Todo sea por un sueño, todo lo más el sueño de él que es llegar a ser futbolista profesional. Hagámosle un llamado a estas empresas del Táchira precisamente, pues que están oyendo a través de nuestras redes y de nuestros medios este bonito trabajo que le estamos haciendo hoy a Marlon. Reciban el apoyo porque realmente pues que un tachirense forme parte de un equipo internacional y que precisamente en otro país sea donde consiga su clasificación es un logro para un niño de tan solo 14 años, ¿no? Sí, el llamado es a todos esos entes públicos y privados en verdad pues para el apoyo porque económicamente no contamos con lo económico para estos boletos que de verdad pues son costosos. Tenemos que alrededor de entre logística y entre los pasajes, logística en este caso del representante, porque el atleta sí los 15 días que va a estar en el centro de entrenamiento van a tener alojamiento, van a tener su alimentación, pero el representante sí tiene que costear su logística y estamos alrededor hablando de los 10 millones de pesos que tenemos que reunir entre boletos aéreos y que Migración Argentina también tiene que entrar con un dinero estipulado, un monto, que son alrededor de los $500 las personas mayores de edad. También hablamos con la mamá de Marlon, quien nos cuenta cómo fueron esos 5 años de preparación aquí en Villa del Rosario, a pesar de que la frontera estuvo cerrada hasta hace 7 meses. Bueno, mami, esto fue un proceso que Dios nos dio fuerza y valor para pasar por lo que le llamamos nosotros las trochas. Fue un proceso duro, donde nos encontramos con obstáculos, pero siempre con la fe puesta de que el niño no podía parar sus entrenamientos. Cada día era una dedicación, su disciplina, siempre el constante ahí. Y bueno, pidiéndole siempre a Dios la fuerza y la voluntad, porque a veces había momentos de cansancio, porque la entrada de la trocha era media hora de caminata para poder llegar hasta aquí. Después el entrenamiento de él, hora y media, y después media hora más de regreso. Entonces, fue un proceso duro, pero siempre mantuvimos esa fe puesta de que no podíamos parar. Siempre estuvimos ahí
con él constante en sus entrenamientos. No lo dejamos, no lo abandonamos. Para todos aquellos amigos que nos ven en Diario del Pueblo, les pedimos entonces la colaboración para que acompañen en este camino a Marlon Alviares y su familia para conseguir ese sueño de ser un futbolista profesional venezolano afuera, en otro territorio. Para Diario del Pueblo, reportó María Bettina Angulo.